¿Cómo están, amigas y amigos? Aquí nos encontramos nuevamente para compartir informaciones del ámbito local, siempre por Canal 2 Cablevisión. Con mucho gusto, y hoy iniciamos nuestra tarea hablando de la Escuela 68, Prefectura Naval Argentina. La charla es con su directora, Viviana Viero. El tema es el proyecto curricular para el establecimiento. Estamos con Viviana Viero, directora de una escuela de federación, Escuela 68, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Vamos a preguntarte esto de traerle a los niños a hoy a esta jornada en biblioteca, en esta biblioteca, en esta Feria del Libro Popular también, para, bueno, seguramente inducirlos al mundo de la lectura. Vemos que todos están concentrados leyendo y esto me sorprendió muchísimo. Sí, buenos días, bueno, a la comunidad de Federación. La verdad que me encantó la propuesta que realizó la directora de Cultura. Desde la institución nosotros incentivamos a los chicos, es uno de los objetivos que tenemos, de que tomen un libro. Hoy estamos con la era de la tecnología, que muchas veces desplaza a tomar un libro, tenerlo entre las manos. La verdad también los incentivamos a que tengan momentos de lectura, media hora por día. En la escuela nosotros tenemos talleres que implementamos esto, que trabajamos junto a la biblioteca. Así que esta propuesta de venir y visitar acá esta feria popular nos pareció muy rico para ellos. Nuestros niños de sexto, que hoy vinimos con sexto grados, A y B, tienen sus momentos de lecturas en los recreos. Tenemos una biblioteca abierta a ellos. Buscan un libro y leen unos minutitos, que me parece que hoy en día es muy importante. También es uno de los objetivos de nuestro proyecto institucional, que está incluido como eje que atraviesa todo el proyecto de nuestra escuela, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuáles son los ejercicios para que ellos se induzcan a la lectura? Seguramente no debe ser avanzarlos o, entre comillas, invadirlo con un texto demasiado sórdido, muy profundo, sino quizás con cuentos, microcuentos, oraciones y este tipo de cosas, ¿o no están así? ¿Cómo lo ves? Sí, como vos dijiste, también tenemos un proyecto institucional de lectura que antiguamente, cuando teníamos nivel inicial, que ahora es otra institución, trabajamos articulado, entonces iniciamos de chiquitito ya al placer de agarrar un libro y sentarse. Ellos, cuando no leen, hacen a través de las imágenes, y después sí teníamos horas semanales que destinábamos a esto. Después también tenemos otros recursos, porque al ser una escuela de jornada extendida y talleres, lo implementamos de una forma también más descontracturada, y provocando este interés en ellos de ir a buscar un libro y sentarse un rato a leer. ¿Qué es lo que más eligen para leer? ¿Le piden a los padres que le compren algo? ¿Saben de algún autor para su edad que puede ser bueno? ¿O leen alguna edición para niños, qué sé yo, del Quijote, de lo que tiene que ver con Perseo? Me acuerdo cuando yo era muy chiquito había leído la mitología para niños. ¿O ustedes les dicen, chicos, estos son los autores que pueden leer? Bueno, nuestro programa, diríamos, tenemos orientaciones. Según el ciclo, primer ciclo son mucho más, tienen con fábulas y todo eso que se maneja, así que biblioteca le prepara ese sector. Y en segundo ciclo, que estamos con la alfabetización avanzada, ya los chicos por ahí eligen solos leyenda, mitos, todo lo que después volcamos en los talleres. Eligen eso, también eligen historieta, hay chicos que les gusta mucho saber, así que eligen libros de información, pero está bueno, me gustó mucho la propuesta, me gustó que los chicos vengan, ahora si se pudiera ver, están todos sentaditos leyendo, así que la verdad que son buenos lectores, muy buenos lectores. Punto a favor para la directora de este establecimiento, todos muy ordenaditos, todos muy quietitos. Yo dije, puede llegar a ser una cosa acá corriendo por todos lados, buscando que seño, dame este, dámelo, todos quietitos. Y sobre todo el cuidado, como dijo acá el señor, el cuidado, porque la verdad que un libro es el que nos acompaña en distintos momentos, ¿no? Un momento triste, alegre, de ocio, un momento que estamos buscando información, más allá que, vuelvo a decir, estamos con las tecnologías a full, el libro no deja de acompañarnos y estar en el escritorio o en la mesita de nuestros alumnos. Muchas gracias. Gracias a vos. Es el momento de hacer un balance de lo que ha sido la Feria Popular del Libro. Al respecto, Pablo García, quien está en la coordinación junto con la Dirección de Cultura, dice lo siguiente. Está con nosotros Pablo García, también de Fundar Niño, con esta mega tienda de libros, como alguna vez le hemos dicho. La verdad que lindo movimiento en estos tres días. Ahora estamos viendo que hay chicos de una escuela primaria de Federación. Y bueno, contanos el ritmo y contanos si las expectativas se cumplieron.
¿Cómo te va? Muchas gracias. Bueno, hoy cerrando ya la tercera jornada. Muy contentos, muy felices, si bien obviamente que nos afectó el paro escolar que hubo de docentes, pero igualmente vino mucha gente, muy contenta, y nosotros con la misión cumplida, porque recorrer el país, ir a cada ciudad y venir a Federación siempre es un placer, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Esta es la primera feria popular del libro que hacen, ya estuviste en otras ediciones acá, has comentado también, ¿no? Sí, nuestra fundación tiene tres programas. Uno de los programas es Feria del Libro en tu Escuela, que es un programa muy similar a este, donde hay un stand que se arma para que funcione como biblioteca, para que puedan leer, y a su vez que funciona como Feria del Libro Popular con precio acordado. Ese programa ya había estado en la localidad, en otras oportunidades, en distintas escuelas de acá de la ciudad, hace unos cuantos años atrás, y ahora, bueno, trayendo este programa, que es el que normalmente piden los municipios, las direcciones de cultura o bibliotecas o clubes sociales, donde más de 50.000 libros se exponen aquí, 12 secciones, y también cumpliendo siempre la misión de incentivar a leer, funciona como biblioteca, se puede leer, venir a leer gratis y encontrar libros que buscamos o que nos sorprenden y a precios módicos. Qué lindo eso, lo que me estás comentando. Hoy por hoy un libro no baja de 20, 25, 30, 40 mil pesos. Acá encontramos libros de 3.500, 7.000. Y eso está muy bueno porque hay gente que por ahí, ya en esta temporada del año o del mes, puede venir a acceder a un texto y demás. Y por el otro lado también, preguntarte, ¿cuál ha sido la sección que más visitó la gente? Seguramente autoayuda y desarrollo personal que estamos viendo, que es donde más se concentran las personas y empiezan a chusmear qué hay. Sí, es cierto, es un buen renglón el de autoayuda. Obviamente sigue liderando Gabriel Rolón con su edición La Felicidad, que presentó en la Feria del Libro Internacional de Buenos Aires. Pero también hay otros autores muy buenos que lo siguen siguiendo, como puede ser una Pilar Sordo y demás. Claro. Economía se está usando mucho, hoy por hoy hay que redactarse, así que sobre todo lo que es el comercio en redes, eso se busca mucho. Y bueno, novelas, sí, siguen liderando las novelas, porque novelas juveniles, ayer venían chicas del secundario, preadolescentes que vienen a buscar esos autores nuevos que por suerte están saliendo. Hoy charlábamos con otros lectores que hablaban de Stephen King, que me preguntaban, ¿tiene? Bueno, hay aquellos que le encanta el terror, y bueno, Stephen King es palabra mayor, con su obra, por ejemplo, que aquí la tenemos, It, que siempre decimos que es el Quijote, el Quijote del terror, porque son muchas historias en una, si bien la más que más conocemos porque la llevaron a la pantalla grande es al payaso asesino, pero tenemos Carrie, que también se hizo la película, y tantas novelas de terror de él, por nombrar algunos, ¿no? Después los clásicos de literatura latinoamericana, llevaron literatura gauchesca, a los que les gusta. Sí, sí, gauchos judíos, obviamente algún Martín Fierro también, y así, lo que es infantil, estamos en el mes especial, así que los papis vinieron, se llevaron regalitos, los abuelos, los padrinos, viste que el día de las infancias o el mes de las infancias nos toca a todos, porque somos tíos, tenemos sobrinos, tenemos ahijados, así que bueno, todos vinieron a buscar libros para regalar, que creo que es un muy lindo regalo para darle a un niño, ¿no? Un libro. Muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a compartir a continuación un informe deportivo a través de la voz de nuestro compañero de Radio Omega, Elías Santín. Hola, la verdad, mucha guita, ¿no? Y bueno, mirá, cuaterno 60, línea 80, y sale 350.000 pesos. La verdad que hay plata para dulce leche. Mañana, hora 21 por Omega y Canal 2, el Bingo de América. Así que hay que comprar temprano, ¿eh? Hay que comprar temprano el Bingo de Club América. Bueno, vos sabés, estaba hablando justo con el tema de, bueno, me preguntaban mucho el tema de las posiciones de la Liga Federaense de Fútbol, ¿viste? La gente quiere saber la tabla de posiciones de la Liga Federaense de Fútbol, de todas las categorías. Bueno, ya la hemos armado. En el fútbol femenino, el puntero Policial con 31 puntos, seguido Almirante con 25, el Como tiene 23 y Vecinal 23. Esas son la tabla de posiciones más importante de lo que es el fútbol femenino de la Liga Federaense de Fútbol. Después en categoría sub-9, los chiquitos, los más chiquitos,
el puntero de los Pumas con 25, la Academia 23 y el Mirante 22. Esas son las principales posiciones, las tres primeras posiciones principales de cada categoría. En sub 11, Sociales el puntero con 34, Almirante 32 y Academia 23. Después en sub 13, el puntero también es Academia, que anda muy bien, 29, Estudiante 28, Almirante 19 junto a Policial. En sub 15, Academia también tiene un gran trabajo en el área formativa, la gente de Academia, 32 puntos en sub 15, puntero, Almirante 26 y los Pumas 21. En categoría sub 17, el puntero es Social con 13 puntos. Como tiene 10 y Almirante tiene 10 puntos. En sub 23, que es una categoría muy fuerte, viene a ser como la reserva de antes. Después viene sub 23, pues viene primera. Estudiante 26, el Como 18 y Policial 16 puntos, son los tres primeros lugares. Y bueno, y después, como todos saben, en primera división, también el puntero es Estudiante, seguido América y el Como son los tres principales punteros del torneo de primera división. Y bueno, eso en cuanto a el fútbol y toda la tabla de posiciones, toda la categoría de la Liga Federaense de Fútbol. Bueno, el bingo ya lo comentamos, 1.650.000 pesos. Hace un ratito me pasó, Seba Didier me pasó el cartelito con todos los premios para mañana. Así que no olvidarse, 1.650.000 pesos es el premio mayor. Y bueno, ahí justo recién estábamos hablando, ya lo pasé a... Y con este primer segmento, amigas y amigos, cerramos este capítulo informativo. Nos vamos en búsqueda de la pausa, ya regresamos. Quiero tener un millón de amigos. ¿Vos querés un millón? En Palmares te traemos el millón que necesitás. ¡De pesos! Andá buscando money. En el acto, en cuotas fijas, con las tasas más bajas y el trámite extra rápido. En Palmares tenés un amigo, tenés una mano, tenés efectivo. Efectivo en el acto. En Federación, Entre Ríos 84, WhatsApp 3456-444676. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá, paseas, comes, compras acá. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Resumen de noticias. El gobernador encabezó el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Ante la presencia de excombatientes en Basavilbaso, Frigerio aseguró: es una causa nacional y tenemos que unirnos detrás de ella más allá de colores partidarios y diferencias. Frigerio destacó el trabajo social y espiritual de la Iglesia en los sectores vulnerables. El gobernador se reunió con el arzobispo y obispos de las tres diócesis de la provincia, quienes destacaron la vinculación institucional con la nueva gestión provincial. Entre Ríos fue el segundo destino elegido por los turistas en el fin de semana extralargo. Con un promedio de 96% de ocupación, la provincia se convirtió en una de las principales opciones en cuanto a la cantidad de visitantes en el país durante el último feriado. Gobierno de Entre Ríos. La tarjeta de crédito de Banco Entre Ríos te da beneficios que no te puede dar otra. Presentamos PAP de beneficios locales. Porque cuando vas a un restaurante local, además de ahorrar en la comida, te ahorras un papelón. El almacén local sabe que cuando llegas corriendo, más que el descuento, necesitas que te atiendan. Y cuando vas al local de ropa local, te dan cuotas sin interés y esa cuota de honestidad. Porque a todos los beneficios de nuestra tarjeta de crédito se le suma el más importante: ser local. Banco Entre Ríos, acá para vos. Ahora, renová tus espacios en Sensei. Volvieron las 6 cuotas sin interés en todos los productos con tarjeta naranja y en seleccionados con tarjetas bancarias. Aprovechá este y otros beneficios que solo Sensei tiene para vos. Sensei, siempre te da más. Y aquí estamos nuevamente, amigas y amigos, con la información
En este caso vamos a ocuparnos de la pastoral de mujeres de la parroquia Inmaculada Concepción. En este caso, bajo el título Pastoral de Mujeres a la Escucha. Estamos con las mujeres de la pastoral de escucha, justamente a la mujer, y vamos a hablar con ellas, o entablar diálogos de lo que respecta a las acciones que vienen haciendo. Contame cuál es tu nombre y a su vez también todo lo que vienen haciendo con este grupo. Bueno, hola, mi nombre es Valentina, estamos coordinando acá lo que es la pastoral de Mujer a la Escucha, donde hacemos todo un trabajo siempre en el camino de Dios, desde lo espiritual, y siempre destinado a la mujer en este caso. Buenísimo. Y decime, ¿cómo están conformadas? ¿Cuántas personas son las que se adhieren a estas reuniones? ¿Y precisamente qué es lo que hacen? Bueno, en primer lugar, nosotros somos, somos cinco chicas que estamos en el equipo coordinando, donde vamos, que hacemos decoración, trabajamos el evangelio como el día de hoy, que estamos ahora presentes, vamos viendo cómo encaramos el encuentro el día lunes. Siempre desde el camino de lo espiritual, lo vuelvo a repetir, ¿no? Los encuentros son 20, 25 chicas perseverantes y demás de los encuentros se van sumando, va una, o sea, eso se lo va. Van viendo el manejo, ¿no?, de ellas mismas, ¿no? Y cuando vemos también que hay chicas que no vuelven al grupo, nos tomamos el tiempo de visitarla, de mandarle un mensajito y bueno, siempre estar a la escucha de ella. ¿Dónde se están reuniendo? Capilla San Antonio, todos los lunes a las 15 horas. Perfecto, ya lo hablábamos antes, un tema que es importante, esto de, bueno, decir, la escucha. ¿Sobre qué problemas que están reflejando las chicas, las jóvenes, las madres que van también a ese lugar? En primer lugar van adolescentes y van de todas edades, ¿sí? Con distintos problemas. Todo el problema que tenga se va y se los expresa en ese lugar. Siempre hay mucho sigilo, que es la privacidad de cada testimonio que puedan hablar. Esas cosas quedan ahí solo para los oídos de Dios. Bien, Rosa, por tu parte, comentanos también algo que tiene que ver con esto también de la oración, de los grupos de apoyo, los grupos de ayuda y sobre todas las cosas, la escucha y esta cosa de lo espiritual. Y nosotros estamos en Mujeres hoy porque yo creo que la mujer necesita mucho de lo espiritual. Porque ahora yo creo que las mujeres, nosotros estamos, necesitamos mucho de la ayuda de Dios, ¿no? Y a veces no lo queremos buscar, o por ahí que tenemos vergüenza, o que escondemos todo lo mal que tenemos y no lo queremos sacar, no lo queremos mostrar. Por ahí nos pintamos para mostrar un lindo rostro cuando sabemos que nuestro corazón está deshecho. Y yo te digo que el único que nos puede sanar, que le podemos contar y que nos va a sanar y nos va a liberar, es Dios. Y no solo para las mujeres, porque tal vez yo voy a la escucha y sé que de esa escucha puedo sanar yo. Puede sanar mi esposo, mis hijos, mi familia, pero primero tengo que sanar la mujer, ¿no es cierto? Sí. Sanar la mujer y después se ven los cambios. Por eso a todas las mujeres que yo le tengo ahora este medio para decirle que no tengan vergüenza, que se acerquen porque Dios y la Virgen la está esperando para sanar su corazón, así que la esperamos las mujeres. En tu caso, contame más o menos, me has dicho esto de personas que se han recuperado, mujeres que son testimonio vivo de la sanación. Sí, sí. Tenemos cuatro mujeres que se recuperaron, están muy recuperadas, hicieron una vega y están contentas al camino de Dios. Y en cualquier momento nosotros vamos, que ellas hablen su testimonio, ¿no? Y que cuenten su verdad, cómo les fue el camino de Dios.
Contame cuál es tu nombre y también por qué te acercaste a este grupo, cómo se han dado las cosas. Bueno, mi nombre es Gisela. Yo empecé también porque siempre hay algo para sanar, así que empecé y me gusta mucho este grupo. Y como mujer me gusta también ayudar y escuchar a las demás mujeres. Uh-huh. Sano yo y a la vez sanan ellas también. Así que me gusta escuchar y uh-huh. también trabajar para Dios. Contame de tu nombre también y bueno, ¿qué es lo que te acercó a este grupo de mujeres? Mi nombre es Sandra. Me acercó un día, vi el anuncio, me fui, me acerqué. Me han recibido con los brazos abiertos. Y me gusta seguir el camino de Dios, ¿no? Uh-huh. A la vez también sanar, como dice Gisela, sanar nuestro corazón, ayudar a otras mujeres. Uh-huh. Y bueno, y seguir aprendiendo de esto cada vez un poquito más en el camino de Dios. Y agradecida a Él por estar acá. Buenísimo. ¿Me puedes repetir cuándo se están reuniendo en la zona de Capilla San Antonio? San Antonio, lunes 15 horas. Lunes 15 horas. Sí, así uh-huh. que las invitamos. Dios nos espera a todas, así uh-huh. que sin vergüenza, que Él es el único que va a sanar. Muchas gracias a todas, chicas. Bueno, gracias. Homenaje a Sixto Ríos. Se preparan todos los detalles para este acontecimiento que tiene que ver con el compositor y autor de Merceditas. La charla es con el músico Juan Martín Capovila. El próximo martes 20 de agosto se va a realizar una jornada en la Escuela Integral Arturo Illia, número 16, de 9:30 a 11 horas de la mañana, en la cual se va a conmemorar a don Sixto Ríos, autor de la canción Merceditas, cuya canción obviamente es una de las más populares del folclore litoraleño y del folclore nacional argentino. Desde hace 3 años venimos trabajando en un movimiento en el cual intenta acercar a los jóvenes y a los chicos a los diferentes ritmos litoraleños para no perder a nuestras raíces. Y bueno, en dicha jornada se van a estar presentando músicos federaenses que van a estar realizando e interpretando algunas canciones. Además, los chicos también van a poder participar cantando y vamos a ver a diferentes músicos e instrumentistas que puedan hacer canciones y mostrar. La invitación es para los chicos de las escuelas primarias de EGB2, que serían, bueno, en este caso, quinto y sexto grado, y para los chicos de los primeros años de las secundarias. Algunos de los que conformamos la comisión de Sixto Ríos y también por la Dirección de Cultura de la Ciudad de Federación. Se desarrolló una nueva feria productiva en nuestra ciudad. Aquí estamos viendo imágenes, como ya es tradicional, todos los días jueves por la mañana, entre las 9 y 12 horas, se realiza esta feria que agrupa a emprendedores y productores de nuestra ciudad y que incentiva, fomenta la Dirección Municipal de Producción y Ambiente. Se desarrolla en la noche de este día jueves una nueva edición de la tradicional fiesta agasajo a los trabajadores gastronómicos y hoteleros, organizado por la Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina, UDGRA, en este caso Seccional Federación. La charla es con el secretario de organización de UDGRA Seccional Concordia, que tiene que ver con nosotros, Alan Schomburg. Y la fiesta más grande, como te dije anteriormente, esta es la fiesta número 14, y la fiesta que hace 3 días que no hay más entrada, ya no podemos brindar más atenciones porque 450, la fiesta más grande de todo, era histórica, va a ser con más participación de trabajadores y su familia, algo muy lindo, que su fiesta, la fiesta de los trabajadores, tenga tan alta participación, ¿no? Y nos pone muy contentos y orgullosos, y bueno, nosotros le brindamos el espacio, le brindamos el lugar para que ellos disfruten su día, se lo merecen,
resaltar el valor del trabajador en nuestra ciudad y que ellos participen muy contentos, Mauricio. Bueno, Alan, mucha ansiedad, muchas ganas de participar, obviamente, del empleado, el gastronómico, los hoteleros. Hoy va a ser una fiesta realmente para, bueno, disfrutarlo. Capelina va a animar también, hay otros más también, en lo que es la música, va a haber baile, sorteo, un montón de cosas, ¿no?, que van a pasar en la noche, ¿no? Así es, Lacho, bueno, comentarle a los trabajadores, en su mayoría todos ya lo saben, se cambió el horario, ¿no? El horario tradicional era a las 21:30, pero bueno, debido a la demanda de tanta cantidad de trabajadores y del itinerario del evento, a las 21:00 comienza. 21:00 comienza el Hotel Arena Resort. A las 21:30 hacemos la presentación de la fiesta con un pequeño show. Después vamos a recibir a todas las autoridades presentes que nos van a acompañar, tanto de la parte del sindicato a nivel nacional que nos acompaña, representantes del gobierno de la provincia que van a estar, que para nosotros va a ser muy importante el reconocimiento y demostrarle que los trabajadores de Federación festejan su día, ¿no? Después, 22:45 tenemos el plato principal y a las 12 de la noche, a las 12 de la noche puntual, el show exclusivo de Miguel Ángel, un artista reconocido que viene de la ciudad de Buenos Aires, exclusivo para después ya finalizar con el postre, los sorteos. Tenemos muchísimas sorpresas y 2:30 de la mañana el show exclusivo de Capelina, artista de Villaguay, de Entre Ríos, un grupo reconocido que toca temas propios, cover, para bailar y disfrutar. La bebida es libre toda la noche para los trabajadores que van a participar. Tenemos calentitos a la madrugada, no me quiero olvidar de nada, pero con 2 locutores que van a estar, José Ramírez y Armando, y resaltar, y quiero valorar que por ahí es el orgullo más grande, que es la primera vez que hacemos una cooperativa de trabajadores gastronómicos organizados junto al cuerpo delegado. Nosotros hacemos la fiesta, ayer los delegados estuvieron todo el día y hoy están en la cocina del gremio cocinando, Mauri, haciendo toda la recepción, todo, y el postre, las ensaladas. Ya tenemos el equipo de mozo, 20 chicos de nuestra ciudad, el equipo de mozo a la barra, los cocineros que van a estar en el hotel, los asadores, la gente de la recepción, todos trabajadores independientes que van a brindar un servicio a los propios trabajadores, ¿no? Uh-huh. Así que quiero resaltar esto porque la primera vez es mucho más trabajo, ¿no? Pero con ingenio, con creatividad, con organización, podemos brindar este evento que en lo económico es mucho, mucho dinero lleva, y con un gran esfuerzo podemos realizarlo. Y resaltar, al margen de los dos grupos que les abona, ¿no?, por su servicio, todo el dinero restante queda en nuestra ciudad, hace un circuito económico en nuestra ciudad, porque el trabajador se organiza, se compra ropa nueva, las trabajadoras van a la peluquería y demás. Así que se hace un lindo movimiento en la ciudad y estamos muy contentos. Bueno, a ver, ¿cuál va a ser el primer plato, la primera entrada? Vamos a empezar por la comida. ¿Qué vamos a comer en primer lugar? ¿Cuál va a ser el plato? El primero. La recepción que decidió el chef Pablo, que es nuestro delegado y bueno, y el que dicta la carrera de cocinero, bueno, va a decidir distintas variedades de lo que es empanada de copetín, sabuchería, canapés, piseta y me estoy olvidando de algo más. Papas, ¿qué más? Acá hay alguien que está. Y bueno, todo lo que es la recepción, después arrollado también, asado, deshuesado, manta deshuesada con diferentes tipos de ensaladas, y el postre, un helado casero que implementaron los chicos, espectacular, muy rico, exquisito, hecho por ellos, que va a ser. Es lo tradicional, pero no, esto también resaltarlo
y comentarle a la gente que está escuchando, no es que lo decidí yo, Alan. Hicimos una encuesta en mayo, donde el trabajador votó, eligió qué es lo que quería, que no en su momento quería la comida pasaba a un tercer plano y querían la bebida libre toda la noche, que por ahí es lo que más cuesta lo económico, ¿no? Porque vamos a dar gaseosas, agua mineral, Fernet, Campari, Gancia, vino blanco, vino tinto, Fernet, cerveza, que va a ser todo libre para los trabajadores. Y bueno, habían optado por eso y la decisión la tomamos en conjunto y siempre ponemos a consideración la opinión de ellos, conjunto con los delegados que son 18 que me están dando una mano enorme. Ahora parte de ellos están en el salón armando también, eso me olvidé, las mesas, la silla, la vajilla, todo lo hacemos nosotros. Bueno. Y aquí completamos otro segmento informativo más. Pasamos a la pausa, regresamos en instantes, amigas y amigos. Yo quiero tener un millón de amigos. ¿Vos querés un millón? En Palmares te traemos el millón que necesitás. ¡De pesos! Ando buscando money. En el acto, en cuotas fijas, con las tasas más bajas y el trámite extra rápido. En Palmares, tenés un amigo, tenés una mano, tenés efectivo. Efectivo en el acto, Palmares. En Federación, Entre Ríos 84, WhatsApp 3456-444676. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá, paseas, comes, compras acá, cobra tu sueldo en el Banco de Acá. Banco Entre Ríos, acá, para vos. Resumen de noticias. El gobernador encabezó el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Ante la presencia de excombatientes en Basavil Basso, Frigerio aseguró: es una causa nacional y tenemos que unirnos detrás de ella más allá de colores partidarios y diferencias. Frigerio destacó el trabajo social y espiritual de la Iglesia en los sectores vulnerables. El gobernador se reunió con el arzobispo y obispos de las tres diócesis de la provincia, quienes destacaron la vinculación institucional con la nueva gestión provincial. Entre Ríos fue el segundo destino elegido por los turistas en el fin de semana extralargo. Con un promedio de 96% de ocupación, la provincia se convirtió en una de las principales opciones en cuanto a la cantidad de visitantes en el país durante el último feriado. Gobierno de Entre Ríos. La tarjeta de crédito de Banco Entre Ríos te da beneficios que no te puede dar otra. Presentamos PAC de beneficios locales. Porque cuando vas a un restaurante local, además de ahorrar en la comida, te ahorras un papelón. El almacén local sabe que cuando llegas corriendo, más que el descuento, necesitas que te atiendan. Y cuando vas al local de ropa local, te dan cuotas sin interés. Y esa cuota de honestidad. Porque a todos los beneficios de nuestra tarjeta de crédito se le suma el más importante: ser local. Banco Entre Ríos, acá para vos. Ahora, renová tus espacios en Sensei. Volvieron las 6 cuotas sin interés en todos los productos con tarjeta naranja y en seleccionados con tarjetas bancarias. Aprovechá este y otros beneficios que solo Sensei tiene para vos. Sensei, siempre te da más. Aquí continuamos con mucho más de informaciones. La charla es en el primero del día con Claudia Pasarela, nueva titular de PAMI Federación, designada por decreto nacional. Bueno, esto surgió porque yo tengo mis papás mayores, los dos. Tengo que transitar medio cotidianamente, o transitaba el PAMI. Por unas cuestiones, por supuesto, como toda persona mayor, problemas físicos, de salud. Y bueno, al transitar y uno va, sabe que yo me encargo de los trámites del PAMI. Y bueno, nos encontramos con un montón de cosas que por ahí el adulto mayor no lo puede hacer solo. Porque está limitado.
tanto en lo físico como en lo cognitivo. Ya estamos en una edad donde ellos están para descansar, para estar más tranquilos. Y bueno, nosotros cada vez que vamos a hacer un trámite se nos presentan un montón de problemas administrativos, burocráticos, entonces no podemos, van, se encuentran con esto, es por ahí yo creo que se les hace un poco más difícil porque nosotros le hacemos un poco más difícil los que estamos ahí o los que están ahí. Entonces eso fue lo que a mí me fue llevando, o por ahí me he encontrado con problemas que tuve que hubo a veces cuestiones, encontronazos, necesitas lo más rápido posible hacer el trámite y lo más rápido porque bueno son cuestiones de salud, o sea, podemos estar esperando. Y bueno, eso me llevó a mí a enojarme con los chicos de PAMI también. Entonces cuando nos reuníamos, cuando teníamos las reuniones, yo siempre iba con mis cuestiones de PAMI. ¿Qué vamos a hacer con PAMI? ¿Qué se puede hacer con PAMI? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿A dónde nos tenemos que dirigir? Y todos decían, nadie sabe. Te decían, no, pero hay que esperar, porque bueno, porque esto. Y bueno, llegó un momento en que me dicen, mirá, hay que presentar un currículum para estos cargos nacionales. Entonces me dice, ¿vos querés que te presentar tu currículum al PAMI? Digo, bueno, déjenmelo pensar, porque tampoco es que uno es una responsabilidad. Totalmente. No es que vamos y nos presentamos y entonces digo, déjenlo, que lo hablo con mi familia, a ver qué apoyo tengo desde ahí. Y bueno, cuando voy a mi casa les comento, ellos me dicen, sí, hacelo, porque nosotros te vamos. Mi esposo, por ejemplo, él estuvo mucho tiempo en la Armada, que ya saben ustedes, y siempre ha estado en gestión, en la parte logística de algunos lugares estratégicos de la Armada. Entonces me dice, sí, yo te ayudo. Dice, nosotros te vamos a ayudar de casa. Así que dice, si no sos vos, va a ser otra persona. Claro. Bueno, eso me dio poder para decir que sí. Bueno, se presentó y bueno, ahora llegó el momento de la designación. Bien, Claudia, todavía no tomaste posición, todavía no estás. Nosotros, digo nosotros porque nos encontramos todos, nosotros, la agencia central nuestra es Concordia. Ajá. Nosotros dependemos todos de Concordia. Sí. Todo el corredor del Uruguay. Ajá. Así que el día 8 de agosto. Ajá. Nos reunieron a todos ahí, donde firmamos la designación, ya estamos convocados, o sea, nosotros estamos convocados, pero estamos reuniendo toda la documentación que ellos, no es que me van a ver sentada en PAMI, ahora, sino que estamos reuniendo toda la documentación que nos piden, y la chica ahí de Recursos Humanos nos decía que este año piden más documentación para poder ocupar el cargo. Así que estamos reuniéndola, estoy reuniendo la documentación que me pidieron, personal, y una vez que yo mande la documentación, estén de acuerdo con todo lo que está ahí, ellos van a mandar la aprobación y ahí nos dirán, bueno, mañana ocupas el cargo, mañana vas a PAMI. Sería una especie de transición, Claudia. Estamos en transición. Aparte, el mismo día que fuimos designados nosotros, fue designada la directora general, sería. Un cambio desde arriba. Ah, exactamente, desde arriba. En Concordia. No es solamente federación. Todo. Todo, todo. Ella todo, fue designada bien. El mismo día que nosotros. Así que estamos todos capacitándonos, reuniéndonos. Ellos nos convocan para que nosotros vayamos a Concordia, a reunirnos en Concordia. Vamos y venimos. Estamos trabajando así ahora. Está bien. Todo perfecto. El tiempo así. Bien, bien. Claudia, ¿en qué te imaginas o cuál es la impronta que le querrías dar a la oficina? ¿Cuál es el desafío? Yo lo que me imagino y lo que me saca el sueño es que la gente mayor esté bien atendida y que encuentre la respuesta. No va a ser fácil. Yo no le estoy diciendo que mañana vamos a tener la respuesta, porque nosotros, PAMI Federación no es autónomo, entonces necesitamos un montón de gestión para poder dar respuesta. Bueno, pero por lo menos que la persona se sienta acompañada. Tiene un problema, bueno, acompañémosla. Yo lo que quiero es que... Yo lo veo a mi papá y a mi mamá ahí.
Entonces, bueno, decirle, mire, yo voy a tratar de hacer todo lo posible para poder solucionarle su problema, cuanto antes. Claro. Porque eso pasa. El tema es que no hay tiempos. Cuando llegan ahí ya no hay tiempos. Entonces, es tratar de ir lo más rápido posible solucionando los temas. Agilizar todo, agilizar todo lo que sea burocrático, claro. Uh-huh. Gestionar. Porque tenemos muchas cosas que no hay. Yo me encontré con mi mamá internada en mi casa, que no lo sabía, porque nadie me había dicho. Yo me dice la doctora, ah, pero la tenés internada en tu casa. No, no lo sé, o sea, ¿cómo internada? ¿Sí? Entonces, eso, informar, contarle o decirle al que va con un problema así, mire, esto es así, así. Yo sé que no debe ser fácil, no, eso no lo voy a, no voy a decir que es fácil porque no debe ser fácil. Claro. Pero por lo menos intentarlo, intentar acompañar, guiar, gestionar, bueno, tengo que hacer llamar y romper, romper los quinotos en Concordia, o sea que es donde nosotros pertenecemos. Darle otra mirada entonces al PAMI de Federación, por lo menos cuando te va a tocar a vos. Ayudar, ayudarlos a ellos en que puedan hacer los trámites lo más rápido posible. Porque vuelvo a decir, son situaciones que ellos no pueden esperar. Mire, a mí me tocó mamá un año con una CV en casa pidiendo una cama ortopédica. Cuando mi mamá ya se levanta, se va al campo de vuelta, que todo el mundo lo sabe porque yo vivía enojada con eso, me llaman de PAMI, Claudia, venía a buscar la cama ortopédica. Sí, mamá ya se fue. O sea, gracias a Dios ya mejoró un poco, se fue. Ya está, no la necesitamos. A los días me mandan un mensaje, tenés la silla de ruedas. Es nuevita. Nadie la usó, o sea, es para tu mamá. Mamá ya está caminando, nada. Bien. ¿Te comentaron algo si va a haber también algún tipo de reestructuración o sumar más personal? ¿O la idea es más o menos mantener la misma estructura de trabajo, de atención aquí en Federación? Por lo poco que nos han dicho hasta ahora, se mantienen las personas que están y me agrego yo. No sé por cuánto tiempo, por lo menos el titular anterior, no sé por cuánto tiempo, pero va a continuar. Por ahí, yo te digo la verdad, para mí la gente que está en PAMI es valiosísima, porque yo voy a depender de ellos, o sea, yo voy a trabajar con ellos y ellos son los que saben. Hoy ellos son los que saben y hoy voy a tener que nutrirme de ellos. O sea, vamos a tener que ser equipo. Esto uno lo trae por ahí de la docencia también. La docencia, el equipo directivo depende de los docentes y el docente depende del equipo directivo. Solo la escuela no funciona y todas las instituciones lo mismo. O sea, yo creo que el PAMI es exactamente lo mismo. La gente que está ahí sabe muchísimo. Entonces yo me voy a nutrir de ello y yo voy a tratar de gestionar y de hacerle más rápido los trámites para que todos puedan. También estuvo charlando con nosotros Alejandro Benítez, referente del Partido Libertario de la provincia de Entre Ríos, ahora como entidad política y además referente principal en la ciudad del movimiento que lidera Javier Milei. De validez que bueno, en esos 150 días nos da plazo para presentar documentación afiliatoria, para organizarnos como partido, para, qué sé yo, hacer internas si es necesario dentro de algún departamento, para instrumentar un tribunal de disciplina dentro del partido. Justamente este viernes en Gualeguaychú tenemos el primer congreso partidario. ¿Este viernes? Este viernes, ajá. Este viernes en Gualeguaychú. Bueno, esto lo dicta la ley, ¿no? Es parte de lo que dicta la ley electoral. Así que bueno, estamos transitando con muchísima alegría esto que hubiéramos querido tenerlo el año pasado, pero bueno, esto nos da la posibilidad de presentarnos a elecciones con una estructura partidaria propia, sin andar dependiendo de dicho mal y pronto, alquilar estructuras partidarias
de otros partidos, como nos pasó, por ejemplo, el año pasado, que dependimos... A ver, como el año pasado La Libertad Avanza todavía no tenía personería jurídica, claro. Dependimos de la estructura del Partido Conservador Popular, o PSP, y del Partido FE, que nos brindaron su estructura en Entre Ríos, para proyectar las candidaturas dentro de la provincia y de nuestro candidato a presidente, que en aquel momento era Javier Milei, que después resulta ganador de las elecciones. Pero eso conlleva que pasen cosas como, por ejemplo, lo que pasó en Federación, que no pudimos tener nuestra propia lista, o que, mejor dicho, la tuvimos, y por desacuerdos entre el FE y el PSP y nosotros, al final la lista cae. Pero bueno, hoy podemos por fin decir que tenemos estructura, que somos partido y que en Federación vamos camino al 2027. Uh-huh. Y bueno, a nivel nacional vamos camino al 2025, ¿no? Que son las elecciones legislativas de medio término. Claro, claro. Bueno, para contarle a la gente, esto abre el juego, ¿no? Abre el juego. En términos criollos, ¿qué significaría para Federación, por ejemplo? ¿Qué podría llegar a pasar? Bueno, esto para Federación significa que en el 2027 va a tener un candidato a intendente de La Libertad Avanza, que vamos a tener candidatos a concejales de La Libertad Avanza, que vamos a tener un candidato a senador puro de La Libertad Avanza. Abre, como vos decís, Mauri, abre el juego completamente. Seguramente después del 2027 el Consejo Deliberante va a estar partido en tres bloques. Van a ser tres las fuerzas políticas que van a competir. Claro, claro. Eso... Ya pueden estar participando en la parte legislativa. Exactamente. ¿Cómo cambia el panorama, ¿no? Claro. A ver, ya en el 2025 vamos a estar participando en las elecciones nacionales, y bueno, nosotros estamos haciendo nuestra lucha personal para pelear ahí el quinto puesto de diputado nacional para el Departamento Federación. Mm. Bueno, unos cuantos ya de Federación ya deben estar pensando, ¿no? Dentro del partido, bueno, yo me voy a poner el traje de... A ver... Para diputado, otro quizás para concejal. ¿Me hago esa idea? Sí, yo creo que íntimamente muchos estamos pensando en qué lugar nos sentiríamos cómodos y en qué lugar podríamos colaborar con el desarrollo de Federación. Pero nuestra postura es las candidaturas largarlas a lo último, centrarnos en el trabajo, centrarnos en crecer como partido, centrarnos en difundir las ideas de La Libertad, centrarnos en difundir la batalla cultural. Cuando llegan las épocas electorales, ahí sí, nos sentamos a pensar en quién será el candidato ideal para qué puesto. ¿Y aquí en Federación cómo está? ¿Todos están de acuerdo? ¿Llevan el idealismo de Javier Milei? Porque dentro de los partidos, obviamente, uno piensa de una forma... Sí, por supuesto. Distinto, ¿están todos unidos? ¿O hay algunos desacuerdos? ¿Algunos que no están muy bien, digamos, de acuerdo, sí, con la forma, la manera de pensar de cada uno? Desacuerdos hay siempre. Acá en Federación tenemos una situación particular, que hay dos grupos trabajando. ¿Dos? Dos grupos trabajando. A ver, llegamos a un punto donde teníamos formas de trabajo muy, muy, muy marcadas, y bueno, yo creo que fue lo mejor para los dos. Si no, es como que nos pisábamos mutuamente, como que nos frenábamos mutuamente. Hoy los dos grupos trabajamos perfectamente, sin ningún freno, sin nada que nos impida desempeñar nuestras actividades, ya sea partidarias o en la comunidad o lo que sea. Esto, más allá de diferencias personales o no, yo creo que lo que marca es la forma de trabajo de cada uno. Claro, hay dos grupos, pero ¿quién toma la decisión a nivel partidario? Cuando dice La Libertad Avanza, Federación. Bueno, eso es otra cosa que hay que definir ahora en estos 150 días. Hay que estructurar, por ejemplo, el Departamento Federación. Pero bueno, a ver, somos por más que ya tenemos personería jurídica y todo... tenemos estos 150 días para definir ciertas cuestiones. Por ejemplo, una de las cuestiones a definir es si las internas se van a dar a nivel ciudad o a nivel partida o a nivel departamento, perdón. Uh-huh. Esas cositas falta cocinarlas. Uh-huh. También falta definir, por ejemplo, la forma de financiamiento del partido. Recordemos que La Libertad Avanza no recibe ningún tipo de financiamiento externo, ni del Estado, ni nada.
Es más, el objetivo del presidente Milei es que ningún partido político reciba financiamiento del Estado, pero bueno, este será un proyecto que seguramente se envíe a diputados en el 2025, después del recambio legislativo. Me voy un poco hacia lo nacional. Hay preparadas 3.600 reformas estructurales. La ley base fue solamente, como su nombre lo dice, la base. Después vienen muchas reformas más. Pero sí, volviendo a lo partidario, esa pregunta no te la puedo definir concretamente. Seguramente en el transcurso de estos 150 días voy a tener una respuesta para darte. Ver, es bueno que haya lucha de poder, porque a ver, si las cosas anduvieran mal, no se pelean por nada, ¿no? Claro, evidentemente hay interés, Alejandro, si uno lo mira desde ese punto de vista. No sé si la palabra, perdón, no sé si la palabra es interés. Yo creo que formas de trabajo distintas. No sé si la palabra correcta es interés. A ver, yo manejo un trascendido, una información que a mí me llegó. Hay un búnker, algo así, en calle Córdoba, otro por ahí, puede ser Atencio al Este. Eso sería, me llamó la atención. El de Morelli, el tuyo sería. Lamentablemente el de calle Córdoba era una casa que se estaba alquilando y bueno, se vendió. Así que ese ya no está operativo, digamos. Bueno, yo estoy establecido ahora en el búnker, en nuestro local, de Atencio al Este, casi Las Camelias. Así que ahí nos podrán encontrar, que quien quiera acercarse a recibir información acerca de las afiliaciones, acerca de la actividad partidaria que estamos realizando, acerca de los planes que tenemos a futuro. Es más, si me permitís, ¿sí? Las reuniones semanales las tenemos los días jueves a las 21 horas, así que hoy quien quiera puede acercarse a interiorizarse más sobre lo que estamos haciendo desde la Libertad de Avanza. Bien, perfecto. Bueno, no sé, que algo más simple, yo me enfoco un poco a lo local, ¿no? Bueno, ahora vamos a tener que empezar a mirar. Contabas del congreso justamente que se viene. ¿Qué van a discutir, Alejandro? Exclusivamente cuestiones partidarias, exclusivamente cuestiones internas del partido. Hay muchas cosas que hay que definir y bueno, seguramente la semana que viene voy a tener más certeza sobre estas cosas que venimos hablando un ratito antes en la entrevista. Hoy hay muchas cosas que no están definidas y es por eso que necesitamos de este congreso partidario para definirlas. Bien, tema del ligado, el apoderado, que siempre es importante. Ustedes fueron los primeros, corregime si me equivoco, con respecto a desembarco de Milei. Sí, fuimos los pioneros, por así decirlo, de alguna forma. ¿Es eso, que hay una autoridad en ese sentido? Una responsabilidad, no sé si autoridad, para mí hay una responsabilidad. Los docentes continúan en lucha y en reclamo por mejoras salariales. La charla ahora es con Luz Bellorini, secretaria gremial del Departamento Federación de ACMER. Un 2% sería lo real de aumento, bonos en negro y sin tener en cuenta los jubilados. 2% porque tenemos el 3% de la jubilación, o sea que el aumento es el 2%, ¿sí? La verdad que están, los docentes están dolidos porque yo tengo entendido que, no sé si el 70%, pero el 50% de los docentes que están hoy acá presentes votaron a este gobierno creyendo en el discurso que te daban y que anda el videíto de Frigerio, que había que poner plata en la educación, que las escuelas en condiciones, que así era manera de que tener educación y que lo importante eran los chicos. Lo importante es que estén los chicos, tener una guardería, que los chicos estén ahí, no importa las condiciones, me encantaría que los papás se den una vuelta y vean las condiciones con las que los chicos están en sus escuelas, ¿sí? Ajá. Y que tenemos un 63% de niños debajo de la línea de pobreza, donde están nuestros chicos, porque somos padres. Sí, después nos quieren hacer acá en Chajarí quieren hacer un careo padres con docentes. Perdón, si nosotros somos padres, sabemos lo mismo que los otros, no, perdón, sabemos más que los otros padres, porque estamos dentro de las instituciones educativas, y nos quieren hacer careo, a ver quién tiene razón, ¿viste? Y ahora nos quieren dar la esencialidad, padre, yo lo siento,
con un dolor en el alma, te digo que te están engañando, a los papás los están engañando, porque le están haciendo creer que la esencialidad es para que los chicos estén y tengan contenidos y vayan a la escuela. Lamentable, pero no es así. La idea es cortar esto, cortar que el docente se manifieste por la miseria que está cobrando. Somos indigentes, 273.000 pesos, ¿sí? No se puede pagar la luz, que vino el doble, ayer lo manifestó una compañera, 45% de aumento en el alquiler, y el salario el mismo, miserable, que teníamos en marzo, ¿sí? Y no crean que es para darles condiciones dignas, porque después lo que va a hacer el papá es que muchos no van a poder manifestarse, van a tener que atender, pero van a tener que atender dos maestros a toda la escuela. O sea, contenido no creo que dos maestros le puedan dar a 90 chicos, ¿no? Uh-huh. Es lamentable que nos engañen, que quieran engañar a la sociedad que los votó y que confió en ellos. Es tristísimo, muy triste, muy uh-huh. triste. Y escuchar a nuestra senadora que diga que está preocupada, más que nuestro reclamo docente, sí, es como que justificado, pero está más preocupada por los negocios que están cerrando. Pero, señora, ¿quién? Es una cadena esto. Es una cadena con sueldos pobres de todos, no solo de los docentes, imposible que lleguemos a comprar. Ni pan vamos a comprar, ni carne. Justo estaban hablando de las ofertas, y bueno, va a haber más ofertas, pero sin poder comprar nadie carne. Luz, bueno, el gobernador Frigerio firmó el decreto como diciendo hasta aquí llegamos. A mí me da a entender así, pero ustedes de esa mirada, ¿qué van a hacer ustedes de aquí más allá que están manifestándose? ¿Van a venir unos paros? ¿Cómo va a continuar todo esto? Nosotros mañana en el Departamento Federación vamos a hacer asambleas docentes de 3 horas. Mañana. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Porque, ¿qué? 2 días de paro con la esencialidad. No nos preguntaron. ¿Hay un diputado, senador entrerriano que haya bajado, porque parece que están en un pedestal, a hablar en la escuela? Ayer decía una de la escuela 73... Vino acá Chajarí Frigerio y nos prometió, junto con Lena, recorrieron la escuela. Nada de eso se cumplió hasta el día de hoy. Y no me vengan con 20 años el discursito. Cuando ellos salieron a recorrer la escuela, sabían cómo estaba la provincia. Ya sabían cómo estaba la provincia, ¿sí? Y tomaron el desafío, si lo quiere decir. O bien pensaban que, bueno, no es necesario, sigamos como si nada. Pero acá vino y no cumplió nada. Y lo dijeron, lo manifestaron los docentes ayer en la asamblea. Repito lo que están diciendo. ¿Sí? Bien. Luz, así que así ustedes es. Mañana hacen asamblea. ¿Cómo seguiría la próxima semana? El Departamento Federación. Y bueno, nosotros estamos pidiendo congreso. Sí, desde las asambleas se está pidiendo congreso. Por lo tanto, tendríamos que tener asamblea y congreso para ver cómo seguimos. Porque esto es insostenible, insostenible. Indigentes, ya va a haber compañeros que no van a poder pagar los alquileres. ¿A dónde van a ir ellos y su familia? Y después nos hablan de que los chicos no están en la escuela. Si los chicos no van a tener clase, los chicos no van a tener casa. Nosotros somos padres también, no van a tener casa donde vivir. Van a vivir hacinados en una piecita 4x4 y quieren que de buen ánimo vayan después docentes que, a pesar de la miseria y la indigencia, se está poniendo todas las pilas para dar la mejor clase posible con los nada de recursos que tenemos. Perfecto. Es tristísimo. Yo los invito, recorran, acérquense a los papás a la escuela, vean que lo que están diciendo desde el discurso los políticos no mienten, mienten, les están mintiendo, y esta esencialidad no es para que estén sus chicos en la escuela porque van a tener un logro de contenido, no, porque los van a hacinar, porque nos van a tapar a nosotros la boca, pero van a estar dos. Vamos a compartir imágenes, ya estamos viendo de lo que fue el recorrido en horas de la mañana de hoy, después de una reunión de trabajo
entre el presidente municipal Ricardo David Bravo, el presidente de CAFE Carlos Jaime Seco, el presidente de la delegación argentina de CTM, el embajador Alejandro Daneri, los tres funcionarios con equipos técnicos, por supuesto, tanto del municipio, CAFE como de CTM, recorrieron primero el museo de los asentamientos, donde el intendente les informó de un proyecto de reacondicionamiento, reparación del mismo. También se visitó el puente Gumersindo Burna, ubicado en la avenida Sisto Río, que une con el antiguo emplazamiento, como para también en el proyecto que tiene el municipio hacer así ciertas reparaciones, reacondicionamiento. Y también se visitó el auditorium, donde el intendente les mostró el estado del mismo y la idea de continuar para completar lo que falta que CTM debe en este caso aportar. Después de esto, digamos, hubo un acuerdo de continuar trabajando en conjunto entre las tres partes para lo que tiene que ver con todos estos proyectos y otros más provenientes desde la municipalidad. Bien, amigas y amigos, cerramos esta edición de Canal 2 Noticias en este día jueves. Nos encontramos en la próxima edición. Muy amables, muchas gracias.